Hola, soy Liliana Arias y escribo para niñas y para niños. Les quiero contar hoy la historia de La Vuelta al Mundo en Cuatro Animales, un libro que escribí hace un año, pensando en los animales migrantes que viajan sin maleta, sin pasaporte, solamente equipados por sus alas, por sus patas o por sus aletas, con la ayuda del viento, de la luz o de las montañas. Así lo hacen para orientarse. Hoy quiero hablarles acerca de que todos somos migrantes. Sí, todos somos viajeros. Y no significa que simplemente vayamos de turismo, sino que también viajamos para mejorar nuestra condición de vida. Hoy les tengo una amiga muy especial, Isabela, una niña de 10 años. Ella hoy quiere hablarnos acerca de sus gustos y de lo apasionante que para ella resulta viajar. Ella hoy ha leído el libro de La Vuelta al Mundo en Cuatro Animales y nos va a contar muchas de las impresiones que le generó el libro. Hola Isabela, ¿cómo te pareció el libro? Muy divertido, tiene muchas historias. Sí, y para ti, por ejemplo, ¿qué es la migración? Es como cuando una persona es de otro lugar y viaja para otro lugar. La realidad es que la migración no es solo de animales, también los seres humanos lo hacemos. Viajar no es solo ir de un lugar a otro. Viajar también significa cambiar, movernos, y la migración es esto también. Por eso todos cambiamos a cada momento, nos estamos despidiendo de un lugar para llegar a otro. Isabela, ¿tú has cambiado desde hace un año? Sí, ¿Cómo sí, eras antes? Era muy chiquita, con el pelo cortico, pues era muy activa. ¿Y ahora cómo eres? Todavía soy activa, ya tengo mi pelo más largo, ya elijo como todos mis estilos y hago todo lo que a mí me gusta. Muy bien, pues sí, quisiera decirles que viajar no es solo ir de un lugar a otro. Los viajes son movimiento y todos los movimientos son un cambio. Todos estamos cambiando a cada rato. Tú no eres la misma niña o el mismo niño que eras hace 6 meses. Has cambiado y ahí has migrado. Ahí te quiero decir que todos somos migrantes. Liliana, ¿y qué te inspiró para hacer el libro? Bueno, yo me inspiré en la naturaleza. Me inspiré en la fuerza de los animales, en su persistencia y en su valentía. Creo que es muy importante entender que los animales tienen mensajes bellísimos para nosotros. Imagínate que el gaviotín ártico, por ejemplo, es el mayor atleta del mundo animal. Esta ave efectúa viajes entre ambos polos, desde las zonas de cría en el Ártico hasta el Antártico. Ida y vuelta. Imagínate, suman más de 15.000 largos kilómetros por trayecto. Pero imagínate que ellos hacen varios viajes en su vida. Así que recorren un promedio de más de 2 millones de kilómetros, lo que equivale a viajar 3 veces a la luna. También en la mariposa monarca, que realiza una travesía de 5.000 kilómetros cuando viajan desde Canadá y Estados Unidos hasta México. Estas mariposas están dotadas de un sofisticado sistema de navegación que contempla la altura del sol y el análisis de la luz. Liliana, ¿y por qué estos animales viajan? Sobre todo por sobrevivir, para buscar alimento para sus crías. Se van a donde están mejores climas y poder ayudarlos a que ellos se alimenten mejor y donde haya más agua, más abundancia de alimento. También lo hacen para huir de los depredadores y buscan refugios en lugares donde estén a salvo. No es tan distinto a las razones que llevan a los seres humanos para migrar, ¿verdad? Gracias a estos animales entendí que todos siempre buscamos unas mejores condiciones para vivir, que tenemos derecho a ser felices en el sitio donde más nos convenga y que nadie debería sentirse extranjero en este planeta, porque finalmente somos todos una gran familia. La realidad es que somos diferentes, pero esto no es una desventaja, al contrario, es una gran ganancia.
Nos hemos dejado llevar por el miedo al otro, a que nos ataquen, a que sean malos. Pero definitivamente la maldad no es una condición ni de hombres, ni de mujeres, ni de nacionalidades. Tampoco tiene que ver con tu raza o con que seas pobre o rico. Tiene que ver con tu decisión personal, con las decisiones y las elecciones que tú tomas a diario, con la educación que recibas y con todos muchos factores que también juegan un papel muy importante. Pero no es cuestión de que seamos migrantes o no, que eso nos defina como que somos malas o buenas personas. Eso es lo que tenemos que entender, que todos somos migrantes, que la migración es un factor y una condición humana que nos hace cambiantes y que definitivamente necesitamos aprovecharla para ser un mejor lugar para vivir. Isabela, nos gustaría escuchar por qué es bonito cooperar. Cooperar es bonito porque es ayudar a otras personas que están en mal estado. ¿Y tú has cooperado algún día? Sí, señora. ¿En dónde? En el colegio. Por ejemplo, cuéntanos un ejemplo. Estaba en descanso y todos estaban corriendo y se cayeron algunos. ¿Y tú qué hiciste? Ayudar. ¿Sí? ¿Y cómo ayudaste? A preguntarles si estaban bien, que si les había pasado algo, si se sentían mal, si les dolía algo. Pues imagínate que eso es lo mismo que hacen los animales cuando viajan en bandadas. Ellos, para irse de un lugar a otro, no se van en solitario. Ellos se van en grandes grupos. Cuando viajan en esos grandes grupos, se ayudan, se colaboran. Cuando el líder de la manada es el que más sabe, orienta a los otros y les ayuda a los que se van quedando atrás para hacerse relevos, por ejemplo. Así como en la carrera de tu colegio. Este tema de la cooperación me hace acordar de uno de los cuentos del libro, El viaje de Zoe, donde un pequeño periquito viaja con unos gaviotines árticos hasta Argentina, en Tierra del Fuego. Allí, él descubre que es una pequeña ave, pero que tiene toda la capacidad para poder volar con estas aves migratorias. Isabela, ¿me prestas el libro? Vamos a leer un fragmento del viaje de Zoe, donde hablan de ayudar y de la cooperación. Habían pasado varias horas y ya empezaba a amanecer. Sintió más de cerca el sol, tal vez como nunca antes, tibiándole las alas. El mandato era seguir la ruta migratoria cerca de la línea de la costa para alimentarse de peces. Ese era su desafío, alimentarse de peces cuando lo suyo eran las semillas y las frutas. ¡Oh! O morir de hambre, ¿qué hacer? A la hora del desayuno, Eco, que era el líder de los gaviotines, buscó al periquito entre las desordenadas filas de pájaros y le propuso ir de pesca para buscar alimento. Confundido, vio que ni su pico ni su estómago eran los indicados. Se llenó de angustia y no pudo pescar. Eco entonces entendió lo que sucedía y se dio a la tarea de conseguirle árboles de frutas y semillas cerca de la costa. Aquel gesto de bondad los unió cada vez más y le demostró a su grupo que el verdadero poder de un líder es ser bondadoso. En otra parte del libro quisiera leerles a todos como en el cuento de La melodía de océano, las ballenas se unen todas para encontrar a la cría, al ballenato de océano. Dice así, el plan era incierto, pero tenían poco tiempo. Así que Iceberg, que era la amiga de Yubarta, y Océano, que era su mamá, se dispusieron a buscar con sus sonidos a los otros grupos de ballenas. La tarea no era fácil, porque los grupos cantaban en frecuencias distintas. Con mucho esfuerzo, uno a uno los grupos de ballenas fueron contactados. Ninguno se negó a la tarea y decidieron, finalmente, sincronizarse y cantar en la misma frecuencia en que lo hacía Océano con su hijo. Al segundo día de desaparecido el pequeño ballenato, un gigantesco coro de más de 60 ballenas entonó la melodía más poderosa que se ha escuchado en el mar.
las voces se unieron en un solo clamor, en una oleada de sonidos que van y vienen en busca del pequeño Yuvartha. Todo confluía para devolverlo a su madre. Era como si todo el mar fuera un inmenso pentagrama y la música fluyera esperanzadora. Los sonidos se extendieron por más de 30 minutos y al poco tiempo uno de los grupos que permanecía en mar abierto dio aviso de que el pequeño se encontraba atascado en una red pesquera a la deriva. Lo habían encontrado. Persistencia es cuando tú te das a la tarea de hacer y de hacer y de hacer algo. Hasta algo difícil, algo que de pronto no puedas lograr y necesitas practicar y practicar hasta que lo puedes realizar. Cuando tú tienes ese deseo de lograrlo, aunque se te dificulte, eso se llama persistencia. Imagínate que en mi cuento Alas de Sol, que es acerca de las mariposas monarca, hay una mariposa con unas alas pequeñitas. Y las mariposas, para hacer esas grandes migraciones, necesitan unas alas grandes. Y esa es la historia de una mariposa de alas pequeñas que, sin embargo, vence ese obstáculo y logra migrar. Si quieres, te leo a ti, le leo a todos los niños que nos están viendo esta parte del cuento de Alas de Sol. Le dice la bisabuela a Alas de Sol, aquella mariposa que tenía las alas pequeñas: pequeña, no sé de qué se trata todo esto. En todo mi año de vida nunca había visto a nadie como tú. Desconcertada, la joven mariposa se quedó muy quieta junto a una rama, mientras hacía tiempo para que sus alas se secaran. No podré ir con mis hermanas al largo viaje, ¿verdad? Creo que el tamaño de tus alas no ayudaría. Pero todas las mariposas de mi generación están destinadas al viaje para preservar nuestra especie. Tienes razón, le dijo la bisabuela. Pero yo soy tu bisabuela y quiero contarte que un espíritu de un árbol viejo me habló de ti y de que eras viajera como las demás. Incluso me habló de tu nombre. ¿Mi nombre? Sí, Alas de Sol, le dijo. Observó la reacción de la pequeña y comprobó que le gustaba su nombre. Era ella, sin duda, así que la animó a dar un paso adelante. No pasa nada si intentas volar, debes probar, no hay de otra. Y así, Alas de Sol, durante muchos días, practicó y practicó, hasta que sus alas pequeñas tomaron gran fuerza y ahí pudo emprender ese viaje del de que dependía su propia generación para sobrevivir. Liliana, yo también he sentido miedo, ¿pero los animales nos enseñan algo de eso? Sí, también nos enseñan acerca del miedo, porque el miedo es una condición de todos los seres vivos. A veces nos paraliza, a veces nos inmoviliza, pero lo cierto es que el miedo también nos ayuda a crecer, porque nos ayuda a que demos el primer paso, el paso hacia lo desconocido. Eso me hace acordar del cuento también del viaje de Zoe, de cuando el periquito quería viajar, pero tenía mucho susto, mucho miedo. Entonces, les quiero leer a todos acerca de ese momento tan decisivo para Zoe en el cuento de su viaje. En el sobrecogedor cielo iluminado de estrellas, y justo cuando comenzó a salir de los territorios que conocía, Zoe sintió una punzada en su corazón. Era el miedo y el dolor por dejar atrás su árbol de toda la vida, pero ahora mezclado con un nuevo sentimiento: la ansiedad de la novedad de lo que encontraría y la inquietud de saber hasta dónde sería capaz de llegar. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido eso a todos? Sentimos ese miedo, esa punzada en el corazón de dejar atrás todo lo que nos gusta, todo lo que amamos por emprender un camino nuevo. Pero de eso se trata la vida. Esa es la corriente transformadora, la que siempre nos manda cambiar, fluir, ir siempre hacia adelante.
Bueno, Isabela, también la migración nos trae un reto muy importante y es la aceptación hacia el otro. ¿Tú has tenido que aceptar a alguien en el colegio, a alguien diferente? Sí, señora. ¿A quién? Cuéntanos. A nuevos niños que llegan al colegio. ¿Sí? Empezando el año. ¿Y qué hacen los otros niños? Se van presentando cada uno por sus nombres. ¿Sí? ¿Y los otros niños a veces los aceptan o es difícil para ellos? Los aceptan. ¿Sí? ¡Ay, qué bien! Eres muy afortunada en tu colegio, porque no siempre aceptamos a los otros. Y qué bueno que cada vez los niños sean más conscientes de eso, de que aceptemos a los que vienen de fuera, a los que son diferentes también. Eso me hace acordar también acá del cuento de Alquimia de las Estrellas. En Alquimia de las Estrellas, un camello y una serpiente se encuentran en el desierto. Esta bella historia nos cuenta acerca de que a veces nos formamos prejuicios de los demás y esto pasa muy frecuentemente en un mundo donde somos tan distintos. El horizonte le pareció como una extensa alfombra. Eso al camello cubra que estaba viajando. Entonces vio el cielo lleno de amarillos y naranjas. Y estaba por allá a anochecer y había como una paleta de colores de un gran artista que se había inspirado. En el instante en que se ocultó por fin el sol, Cubra, ese camello, decidió descansar. Se recostó sobre la arena tibia y se sacudió para quitarse un poco de polvo de encima. Fue entonces cuando en medio del silencio sintió un siseo. Sobresaltado, miró alrededor y se dio cuenta de que una víbora estaba cerca. Lleno de miedo e inquietud, se puso en pie y empezó a moverse confundido. Consciente de que el camello sentía temor, la serpiente le habló y le dijo: «No temas. A veces en el desierto las cosas no son siempre lo que parecen». Y añadió: «Mira el cielo, nos alumbra y aún en medio de la persistente oscuridad de la noche, nos alumbra. Y si miras a lo lejos aquellas luces que titilan, no verás solo a los astros. Hay algo detrás de ellos, hay magia». Y así nos sucede, así nos sucede. A veces nos dejamos guiar por lo que vemos aparentemente, pero hay mucho más detrás. Hay muchas más cosas que siempre nos llevan a que abramos nuestra mente y nuestro corazón para aceptar. Nos gustaría que nos dejaras un mensaje para los niños y las niñas. Claro que sí, Isabela. Para todos los niños que nos están viendo, un mensaje lleno de positividad, lleno de amor, que básicamente creo que llevé mucho tiempo para construir, es la canción. Es una canción que la ballena Océano le canta su ballenato a su pequeño hijo. Entonces quisiera transmitirles todo ese amor para ustedes en esta canción. La celebración de la vida está en ti. Los ríos fluyen y se disuelven en el mar, igual que los anhelos en nuestro corazón. La vida se extiende y avanza en libertad. El mar es el espejo del cielo. Lo habitan estrellas de cinco patas y erizos puntudos que parecen luceros. Como destellos, lo alumbran morenas, medusas y pulpos. Lo galopan caballitos, lo surcan corales y en su firmamento cardúmenes de peces semejan miles de soles, de galaxias y de planetas sin igual. Deja espacio para vivir. No te llenes demasiado. No intentes abarcarlo todo. Sé un cuenco de agua donde el amor se vierte y reposa. Sé el recipiente de la alegría, de la música, del canto. Detente y vive despacio. Ese es el deleite. No dejes de buscar
siempre un poco más. Y hasta aquí esta charla, esta conversación que hemos tenido alrededor de la vuelta al mundo en cuatro animales, con ese mensaje especial de que migrantes todos somos y que definitivamente vivimos en un mundo cambiante, lleno de movimiento, en el que no podemos juzgar, en el que no debemos quedarnos solamente con una parte del mensaje, sino que necesitamos unirnos, cooperar más, competir menos y tal vez abrir nuestro corazón a nuevas posibilidades. Así que muy feliz de haber compartido con ustedes y con Isabela. Y desde aquí también, como a ella, les mando un gran abrazo.